Mi gente, hoy me soy Jaime Sangüesa, bartender internacional, y bienvenidos una vez más a una receta aquí en Monkey Drinks. ¡Corre! ¡Presentación! Muchas gracias por acompañarme en una nueva receta. Hoy tenemos la receta del famoso cóctel Gin Tonic, o Gin and Tonic también. Por lo general, Gin Tonic se le dice más que nada en España o en los países que son más latinoamericanos. A mi entender, lo sencillo de este cóctel es lo que lo hace un gran cóctel. Recomendado como aperitivo por lo seco, lo refrescante. Imagínate una tarde muy soleada con un Gin Tonic, va a ser algo perfecto. Necesitamos entonces los ingredientes, muy sencillo: gin, cualquier gin, cualquier marca, y tónica, nuevamente cualquier marca. También lo vamos a perfumar con una piel de limón, hielo, nuestra cuchara de bar y también nuestro colador de gusano. Y por supuesto nuestro gran amigo Jigger. Muy sencillo de elaborar y como pueden ver acá lo elaboramos con una copa balón o también puede ser en un vaso highball. Por lo general esto de elaborarlo en una copa balón viene de España. Ahí se popularizó un poco esta forma de presentarlo porque en otros países se hace simplemente con un vaso largo. De hecho, a mí en lo personal me gusta más en un vaso largo que en un vaso balón. Ambos funcionarían de la misma manera. Se rellena con mucho hielo y se agregan los componentes. Vamos al cóctel entonces. Nuestra copa vamos a llenarla con hielo. Como bien sabe, siempre tenemos que utilizar harto hielo. Mientras más hielo, menos dilución tenemos y mucho más frío va a quedar el cóctel. Ok, su primer ingrediente, el gin. El gin tonic ustedes lo pueden encontrar de formas diferentes en muchos lugares y probablemente así va a ser dependiendo del bar que vayan, porque hay tantas marcas de gin y cada marca se diferencia en sus componentes o las especies con las cuales ha sido realizada, que va a cambiar su gusto, va a cambiar sus notas de cata, y las notas de cata son siempre personales a la experiencia de cada uno. Entonces, si lo elaboran con este va a ser una sensación, si lo elaboran con otro gin probablemente va a ser otra sensación aromática y de sabor. Lo mismo pasa con el agua tónica. Existe hoy en día, por lo menos acá en Chile en el mercado, una gran variedad de agua tónica. Esta, por ejemplo, la que tengo acá, que a mí me gusta mucho, pero es más dulzona. No es tan amarga como debería ser el agua tónica. El ingrediente principal del agua tónica viene siendo la quinina. De ahí viene todo su amargor, la quinina. La quinina se agregó por primera vez en el año 1873 y empezó a ser utilizada por los marinos británicos cuando estaban en la India para combatir la malaria. Dicen que era efectiva, no lo sé en realidad, no he leído ningún estudio que me diga que el agua tónica te puede sanar de la malaria. Y además que le agregaban gin para sentirse envalentonados también para poder ir a la guerra. Entonces es muy sencillo, recordemos que la tendencia va siempre reduciendo un poco la cantidad de alcohol. Entonces tenemos nuestra copa que tiene mucho hielo, vamos a enfriar. Vamos a botar el agua entonces que se ha generado por enfriar la copa. Para eso vamos a utilizar nuestro color de gusano, permiso. Y derretido un poquito. Entonces, el gin, nuestro jigger, 50 ml de gin. Anteriormente hubiésemos puesto 2 onzas, pero hoy en día solamente 50 ml, 50 cc, un poquito menos de 2 onzas. Tenemos nuestro gin. Y en esto también hay mucha variedad, mucha variedad. Por lo general, ya le agregamos una parte de gin, hay personas que le agregan la misma cantidad de agua tónica que de gin, pero en una copa tan grande, por lo general la proporción es de 3 de tónica por una de gin o 4 de tónica por una de gin. Así que la vamos a abrir. Perfecto. Hay aguas tónicas que son más premium, que vienen en botellita, otras vienen en latita un poco más chica, con la proporción prácticamente perfecta para elaborar tu gin tonic. Esta es la que tenemos en casa hoy día y vamos a dejar que caiga por ahí, chocando en un hielo por la burbuja. Y para que la carbonatación del agua tónica con el gin se mezcle, te vamos a dar una vuelta tratando de no romper la burbuja. Con eso sería suficiente. Te recuerdo que también puedes seguir viendo otras recetas en los videos que van apareciendo acá, que te voy dejando en este mismo video con diferentes enlaces, para que así puedas aumentar las recetas que puedes elaborar en tu bar. También, por supuesto, la mejor forma de ayudarme es suscribiéndote a este canal, recomendándolo a tus amigos, dejando un comentario o simplemente, cuando termine este video, seguir viendo los videos que aparecen acá que te sugiere este mismo canal para que así puedas ver toda la receta y el canal se siga difundiendo. Como mencionamos, tenemos el limón para perfumar nuestro gin tonic. Vamos a sacar una cascarita más o menos grande. Tengo la cáscara acá, vamos a perfumar. Vamos a darle por acá al borde de nuestra copa. Podemos pasarle al tallo también para que
nuestro consumidor cuando beba quede con la mano impregnada y también esté todo el olfato fresco de nuestra piel de limón. Ahora bien, la opción está ponerla adentro, pero como esta ya la utilizamos para perfumar, idealmente sería sacar otra para que esté más limpia, sin tanto uso y sin doblez, para ingresarla a la copa. Aquí tengo otra que, como ya perfumamos, solamente la voy a ingresar acá. Antes de degustarlo, te voy a recordar que también tenemos una lista de reproducción con diferentes videos que puedes realizar con gin. Así te puedes comprar una botellita y con esa misma botella vas a poder elaborar 6, 7, incluso 8 recetas de cócteles con gin. Ahora sí, la parte que todos esperábamos y ustedes ya saben que nunca nos falte: salud. Antes de beberlo, se recomienda no agregarle jugo de limón. En algunas partes lo hacen, está bien, si es su gusto, perfecto. Pero se recomienda no agregarle jugo de limón porque juega en contra un poco con la carbonatación del agua tónica. Así que ahí podría haber un leve defecto del gin tonic. ¡Salud! Recomendado 100% para aquellas personas que no quieren beber un cóctel dulce. Si quieren beber un cóctel que sea seco, que tenga menos azúcar, que sea un poco más amargo, que sea refrescante, que tenga buen volumen también, por qué no decirlo, y un aroma perfecto con la cáscara de limón. Por último, también agregar que la decoración, en este caso la cáscara de limón, va directamente relacionada con el gin que ustedes van a utilizar. Por ejemplo, hay otras marcas que usan pepino y es porque uno de los elementos que utilizan en su elaboración es el pepino. También hay otras marcas de gin que va mucho mejor con una cáscara de pomelo o con pomelo en sí, en vez de un limón. Así que ahí tienen una gran tarea para seguir degustando diferentes cócteles, para ir probando en casa y para sorprender a todos sus comensales, sus invitados, amigos, familiares, etc. No olvides suscribirte y muchas gracias por ver otra receta aquí en Monkey Drinks. ¡Nos vemos!